Lo que pasa es que estoy en la casa de varones, en Chosica, y casi yo siempre cuando trabajo con ustedes estoy en casa de mujeres, pues, ¿no? Y allá en casa de mujeres, pues, hay un poquito más de comodidad y la computadora es un poco más, no hay problemas con relación a las cámaras, ¿no? Pero bueno, solamente por esta semana. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a lo que más me gusta a mí, este tema, ¿no? Este tema muy lindo, muy hermoso, ¿no? El módulo teórico básico, ¿no? El módulo teórico básico de los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Me emociona porque yo tengo muchos casos, ¿no? Humildemente, ¿no? Tengo casos en mi consultorio particular, ¿verdad? En Lima, en el Distrito de Los Olivos, y tengo muchísimos casos con diversos trastornos de la personalidad, ¿no? Desde hace aproximadamente 22, 23 años, ¿no? Que vengo trabajando como clínico. Entonces, yo esto, lo de los trastornos de la personalidad, les voy a contar mi propia experiencia, un poquito mi propia experiencia, ¿no? Pero vamos, antes de entrar a los trastornos de la personalidad, vamos a puntualizar que la personalidad es un conjunto de características, ¿no? Son características, ¿no? Son señales, son identidades, ¿no? Que distingue una persona a la otra, ¿no? Incluye la forma de interactuar con los demás, las emociones, las creencias, los valores, etcétera, etcétera, ¿no? La personalidad se forma a través de la combinación de la genética, ¿no? Y lo ambiental, lo que la persona va aprendiendo, ¿no? La personalidad se arma, ¿no? Por lo genético, ¿no? Y se arma por lo que la persona va incorporando, va aprendiendo, ¿no? Va aprendiendo de papá, va aprendiendo de mamá, va aprendiendo de la escuela, va aprendiendo de su coordinador de normas educativas, va aprendiendo de su tutor, etcétera, etcétera. Por ahí ya se va armando, ¿verdad? E inclusive la autoestima. Ojo, Roberto Dávila, que quede claro, ¿no? Porque el tipo de autoestima también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? El tipo de autoestima, si la autoestima es sana, si la autoestima es baja, si la autoestima es alta, ¿no? Recuerden de que hay tres tipos de autoestima, Roberto Enrique, ¿verdad? No pensemos de que la autoestima alta, ojo, la autoestima alta es la autoestima que está buena, que está bien, no. La autoestima alta hay que tener cuidado, es una persona, ¿verdad? Muy egocéntrica, ¿no? Es una persona muy egoísta, todo lo quiere para él. No es una persona, pero no es una autoestima alta, mientras que la autoestima sana, ¿verdad? Es totalmente diferente. La autoestima baja, ¿verdad? Siempre va a llevar de una u otra manera a las tendencias depresivas. Muy bien. Acá hay algunas características, ¿no? Hay personas que son reservadas, extrovertidas, menos inteligentes, más inteligentes. Hay personas conservadoras, experimentadoras, hay personas relajadas, tensas. Hay personas serias, hay muy alegres, hay afortunados, hay conservadores, etcétera, etcétera. No son características de la personalidad. Y todo esto ya sabemos cómo se va armando, cómo sale por decir todo eso. Si es reservado, ¿por qué es reservado? Porque lo aprendió de papá y parte de la genética, ¿no? ¿Por qué no tiene control? Es sin control, ¿no? Es incontrolable, es un poquito impulsivo, es un poco impulsivo el adolescente. ¿Qué pasó ahí, Roberto Enrique? Ah, es que el papá también de repente era apuradito, era ansioso, incorporó, este adolescente incorporó de papá más la genética, y aparte de ello, vive en un barrio de alto riesgo, vive en un barrio de alto riesgo. Ya, entonces, ya por ahí se va armando la personalidad, ¿no? ¿No? Entonces, habíamos dicho que el temperamento y el carácter es totalmente diferente, son conceptos muy afines, ¿no? Que se tiende a confundir, ¿no? En esta entrada se explican las diferencias y se presentan la tradicional clasificación de los temperamentos, ¿no? O sea, el temperamento es genético, Carlos Sáenz, es genético, es la genética, ¿no? Es el temperamento.
¿Y qué tipo de temperamentos hay? El colérico, ustedes ya lo saben, el flemático, el melancólico, cuarto y último, el sanguíneo, ¿no? Entonces, esos son el temperamento, eso es genética, ya ese es el microchip, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos, cada uno de nuestros pacientes, nuestros internos, tiene. Siempre yo les digo a mis psicólogos, ¿no? A mis colegas, ¿no? Que trabajan para mis instituciones, yo les digo, por favor, por favor, por favor, por favor, vean cada uno de los chicos, cada una de las chicas, ¿verdad? ¿Qué tipo de temperamento tiene? Es importante que el psicólogo, la psicóloga, ¿verdad? Escanee. Diga, nos diga el equipo terapéutico, nos diga qué tipo de temperamento tiene, porque según el tipo de temperamento es el tipo de conducta también, el tipo de conducta que él va a desarrollar dentro de la comunidad terapéutica. ¿Ya? Ahora te lo voy a demostrar, ahorita te lo voy a demostrar. ¿Ya? Ahora, el temperamento, a la parte de la personalidad cuyo origen se asienta en la herencia genética, como les dije, ¿no? Es la genética. Mientras que el carácter es parte de la personalidad que se genera durante la vida, ¿no? De la persona, ¿no? Su experiencia, su cultura, su aprendizaje, lo que aprendió, ¿no? ¿Verdad? Entonces la personalidad sería así, la suma del temperamento. La personalidad vendría a ser la suma del temperamento más el carácter. Vamos rápidamente acá. Esto quiero que atiendan muy bien. Mira, a ver, mira, mira, mira. ¿Qué nos dice Gorski? Gorski nos dice en un estudio del año 1989, así, nos dice fríamente, nos dice, Gorski nos dice, tengan cuidado. Y yo le pregunto, ¿por qué, Terence? Ten cuidado, Río Frío, porque si tu paciente es sanguíneo, tiene un temperamento sanguíneo y está intoxicado, va a ser indisciplinado, inestable, improductivo, egocéntrico y exagerado. Increíble, ¿no? Oh, yo no lo digo, eso lo dice Gorski. Pero, estimado grupo, querido grupo, en estos años, trabajando con mis instituciones, sí, es cierto lo que dice Gorski, cierto. Porque cuando la psicóloga, el psicólogo me dice, este paciente es sanguíneo, créemelo, los 90 primeros días es así, indisciplinado, inestable, improductivo, más egocéntrico que la patada, exagerado, se victimiza. Ya, entonces, mira, ya estas características es cuando el sanguíneo está intoxicado, sus 90 primeros días dentro de la comunidad terapéutica. Y cuando ya sale de la intoxicación, o sea, sale de los 90 primeros días, ¿cómo es? Expresivo, atento, cálido, amistoso, chistoso, hablador, entusiasta, compasivo. Mira, mira, ¿ya? Entonces, yo te voy a dar este material. ¿Por qué? Porque es importante que tú, cuando seas director, directora de tu comunidad o cuando trabajes en una comunidad terapéutica, como consejera terapéutica, consejero terapéutico, automáticamente, ¿verdad? Detectar qué tipo de temperamento tiene nuestro residente. ¿Ya? Ahora, el colérico, los 90 primeros días, o sea, cuando esté intoxicado, ¿cómo es el colérico dentro de la comunidad terapéutica? Yo lo he vivido, hasta el día de hoy lo vivo con muchos coléricos, ¿verdad? Que tengo en la casa de varones y en la casa de mujeres. ¿Cómo son? Fríos, autosuficientes, ¿no? Dominantes, rencorosos, son más sarcásticos, ¿no? Son crueles. ¿Ya? Así es el colérico, ¿no? Cuando está intoxicado, cuando llega a la comunidad terapéutica. Pero conforme va desintoxicándose, ¿cómo es el colérico? Voluntarioso, independiente, bien independiente. El colérico tiene esa característica dentro de la comunidad, de la microsociedad, de la comunidad terapéutica. Es bien independiente.
Es bien visionario. Es práctico, práctico. O sea, si tú un colérico lo pones como operador de secretaría, o mejor dicho, como secretario general de la comunidad terapéutica, o lo pones como OPG, bingo, 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 bingo. Por eso es importante, ¿no? Que el equipo terapéutico, que la psicóloga diga, es colérico. Es práctico, productivo, decidido, es un líder, es un líder, es un líder. ¿Ya? Entonces, así es el colérico. ¿Ya? Lo dice Terence Gorski y también humildemente lo digo yo con estos años que tengo trabajando con centenares de coléricos. ¿No? El flemático, vamos con el flemático. El flemático cuando está intoxicado no tiene motivación, es moroso, es egoísta, es mezquino, ¿no? Es autoprotector, se autoprotege, es bien inestable, es bien indeciso, es cobardón, bien cobardón es. No, no, no le gusta, no le gusta llegar a metas, ¿no? Y tiene una característica, el flemático intoxicado con sustancia, es bien ansioso, bien ansioso, ¿no? Entonces, una de las personas que está. Está en consumo de sustancia, está intoxicado y que es más ansiosa es el flemático. Pero cuando sale de ese cuadro, ¿cómo son? Pucha, que son calmados, son bromistas, son diplomáticos, son bien objetivos, son confiables, son tranquilos, es el flemático, ¿no? Y vamos con el melancólico. Este melancólico es pero espectacular, el melancólico, porque es espectacular, porque cuando está intoxicado, cuando está en carrera adictiva activa o cuando recién llega al tratamiento, ¿verdad? Es variable, autocentrado, es propenso a persecución, ¿no? Vengativo, revanchista, ¿no? Susceptible, se victimiza, es teórico, insociable, crítico, es negativo. Este es bravo, el melancólico es uno de los que te va a poner la comunidad terapéutica de vuelta y media. ¿Ya? Es un niño, es. ¿Ya? Pero cuando ya sale después de 90 días, ¿verdad? Es otra cara, es otra cara, es bien chamba, disculpen la vulgaridad, pero es bien chamba, es bien trabajador, bien autodisciplinado. ¿No? Es bien visionario, ¿no? Bien parecido al colérico también, ¿no? Porque el colérico también es visionario, ¿no? Es estratega, abnegado, analítico, ¿no? Es dotado, ¿no? Entonces, es un buen muchacho, es una buena chica, ¿verdad? Como para OPG, operador general, operadora general, es una chica, ¿verdad? De que puede aportar mucho a la CT o a la comunidad terapéutica. Muy bien. Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Ninguna pregunta. Todo quedó claro. Bien. Roberto Enríquez, buenas noches. Te escuchamos, Roberto. Te escuchamos, Roberto. Roberto Enríquez, levantaste la mano. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora Sí, sí. le decía que tengo una inquietud de hace mucho tiempo en mi vida. Mucho se oye en los grupos, en la clínica, y le he escuchado a usted también en sus participaciones, de que el adicto es muy genérico, o sea, muy, pero no genérico, es genético. O sea, ¿de qué herencia? ¿Que el papá o el abuelo o el tío también fueron adictos a algo? ¿Qué pasa con aquel ser humano de que en su prole no ha existido nada de eso? O sea, el papá no fue alcohólico, el abuelo tampoco, ninguno de sus tíos por ningún lado, pero resulta que él sí, sus hermanos no y él sí. Ya, está bien, claro. Claro, es así. Hay un sinnúmero de chicos, pacientes míos, ¿verdad? Que de buena familia,
¿verdad? Buena familia, buenos colegios, buenas universidades, ¿verdad? Buenos amigos y consumieron sustancia, ¿verdad? ¿Y por qué consumieron sustancia? Consumieron sustancia, ustedes ya saben, ¿no? De una manera experimental, ¿no? De una manera experimental, ¿no? Entonces, pegaron, anclaron, les gustó, así de simple. Entonces, estos chicos que son de buena familia, buena formación, ¿verdad? De una u otra manera están menos propensos a caer en adicciones, pero pueden caer en adicciones. Pueden caer en adicciones. Yo tengo pacientes, como te digo, tengo pacientes que son de muy buena familia, muy buenos colegios, buenas universidades y lastimosamente ingresaron al TUS. Así de simple. ¿Por qué ingresaron? No tenían problemas con la familia, no tenían problemas con la pareja, no tenían ningún tipo de problema, pero ¿por qué ingresan? Ingresan por el consumo experimental, pues, ¿no? Porque por experimentar el consumo de sustancias. Así de simple, ¿no? Esto es una, como lo dijo una vez George de León en una conferencia en la que estuve yo presente, ¿verdad? En Brasil, ¿no? En Copacabana, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo George de León? La adicción es una ruleta rusa. Así de simple. Es una ruleta rusa. Algunos pegan, otros no pegan. ¿Ya? Muy bien. Vamos con esto. Muy bien. Vamos ya con el tema central, los trastornos de la personalidad. Muy bien. Ya rápidamente. ¿Qué son los trastornos de la personalidad? El trastorno de la personalidad, primero acá, agárrate la cabeza. Es cuando hay problemas con pensamientos. Hay problemas con pensamientos. Agárrate el pecho. Hay problemas con emociones. Ya, es que no tengo cámara. Agárrate el pecho. Hay problemas con emociones. Y pon tus manos de manera horizontal, ¿no? Hay conductas inadecuadas, conductas raras, raras, conductas raras. Conductas que no son frecuentes en la sociedad. Entonces, vamos, ¿qué es el trastorno de la personalidad? El trastorno de la personalidad es cuando hay problemas acá en los pensamientos, problemas en las emociones y problemas en la conducta. Ahí está. Cuando hay problemas, estos problemas de pensamiento, de emociones, problemas de conducta y que deterioran algunas de tus 10 áreas de vida, ya hemos conocido hace un rato las 10 áreas de vida, ¿no? Según Marlatt, ¿verdad? ¿Cuáles son las 10 áreas de vida? Área social, área laboral, área financiera, área autoestima, área pareja, ¿no? Área autoestima, área laboral, área pareja, área espiritual, área laboral, área financiera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el problema, escúchame, cuando el problema de los pensamientos, el problema de mis emociones y el problema de mi conducta atentan contra las áreas de vida, es porque hay trastorno de la personalidad. Escucha, escucha esta parte, que es más importante, antes de que me preguntes, ¿ya? El adolescente no puede tener trastorno de la personalidad. Que quede claro, los adolescentes no tienen trastornos de la personalidad. El trastorno o se diagnostica, se va a diagnosticar trastorno de la personalidad después de los 18 o 19 años de edad. Antes de los 18, 19 años de edad, antes son rasgos de personalidad, nada más, son rasgos. Ya no es trastorno de personalidad. Después de los 20 ya es trastorno de la personalidad, que quede claro. ¿Por qué, doctor Río Frío? ¿Por qué? Simple y llanamente porque la personalidad termina de armarse hasta los 19 a 20 años de edad. Hasta esa edad ya se arma totalmente la personalidad. Y si se arma hasta los 20 años de edad, después de los 20 años de edad ya vendría a ser
trastorno de la personalidad. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿por qué? Porque el cerebro, la última parte que se estructura, que se arma, la última parte que se arma del cerebro es el lóbulo frontal. ¿Ya? El lóbulo frontal es la última parte del cerebro que termina de armarse a qué edad, 19 o 20 años de edad. Por eso que termina de armarse el lóbulo frontal del cerebro, termina de armarse, de a partir de allí para adelante ya es un trastorno de personalidad. Antes no, porque no ha terminado de armarse el lóbulo frontal y por tanto no ha terminado de armarse la personalidad. Y como no ha terminado de armarse la personalidad, no es un trastorno de personalidad, sino que son rasgos de personalidad, características, algunas características que tiene la persona de algún trastorno de personalidad, características, rasgos. ¿Ok? Iván Sisu, buenas noches. Gracias por venir, te escuchamos. Buenas noches, doctor Riofrío. Una pregunta. ¿Hay alguien que pueda tener un trastorno de la personalidad combinado, por ejemplo, cosas del grupo C y cosas del grupo B, cosas del grupo A y cosas del grupo C y B, así? Ya, la respuesta te la voy a dar exactamente dentro de 4 minutos con 50 segundos. Muy bien, Ranger, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, hermano Río Frío. Una pregunta, ¿ser sociópato es un trastorno de la personalidad? Muy bien. Sociópata, La una respuesta te persona la sociópata. Ya, la respuesta te la voy a dar dentro de 10 o 11 minutos aproximadamente. Ya, listo, vamos a la cancha. Entonces, ya sabemos que es un trastorno de personalidad y sabiendo que es un trastorno de personalidad, sabemos también de que hay tres grupos de trastornos de personalidad. Tenemos el grupo A, donde está el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide, el trastorno de la personalidad esquizotípico, ¿no? En el grupo B, ¿quiénes están? Está el trastorno de la personalidad antisocial, está el trastorno de la personalidad límite, está el trastorno de la personalidad histriónica, está el trastorno de la personalidad narcisista. En el grupo C, ¿quiénes están? Están los chicos, las chicas que tienen trastorno de la personalidad dependiente, está el que tiene trastorno de la personalidad evasiva. Y está el que tiene el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Vamos rápidamente al grupo A. Mira, ve, el trastorno de la personalidad paranoide. Ahí está. ¿Quién es? Te lo voy a narrar en base a mi experiencia trabajando con centenares de personas que tienen este trastorno de la personalidad paranoide. Son personas que tienen paranoia, tienen miedo extremo, desconfianza hacia los demás. Pueden pensar que alguien está tratando de hacerles daño, ¿verdad? Este trastorno de la personalidad paranoide es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza, recelos de los demás, ¿no? Pero en forma prolongada. La persona no tiene, ojo, 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 la persona no tiene un trastorno psicótico completo, no como la esquizofrenia, no, no se confundan, esto no es esquizofrenia, ya que quede claro. Ahora, la causa se desconoce, ¿no? Parece ser esto más común en familias con trastornos psicóticos, ¿no? Con esquizofrenia, ¿no? Con trastornos delirantes, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Ahora, escúchame, por mi experiencia que tengo trabajando con estos cuadros o estos diagnósticos, estas personas ya son altamente recelosas de los demás, ¿no? Y como resultado limitan su vida social de manera drástica, ¿ya? Y con frecuencia sienten que están en peligro y buscan pruebas para apoyar sus sospechas. Ya tienen estos chicos, estas chicas tienen dificultad para ver que su desconfianza es desproporcionada para su entorno. Ahora,
Vamos rápidamente. Quiero que escuches esta parte, sus síntomas, sus síntomas. Yo he observado, ya yo he observado humildemente de que tienen síntomas bien marcados. Por decir, hay preocupación porque los demás tengan motivos ocultos, ¿no? Tienen creencias de que serán explotados, usados, abusados, lastimados por otros, ¿no? Tienen una incapacidad para trabajar junto con otros. Es difícil de que ellos trabajen con otros. Hay aislamiento social, eso es lo que me he dado mucha cuenta, ¿no? De estos chicos, ¿no? Se alejan socialmente, hay desapego, hay hostilidad. Ahora, escúchame esta parte, ¿no? Por los estudios en neurociencias, ¿ya? Y por lo que yo también he podido ver en estos 24 años, ¿ya? Los chicos que tienen trastorno de la personalidad paranoide y hacen consumo de sustancia psicoactiva, o mejor dicho, consumen sustancia psicoactiva rápido, estos chicos rápido, rapidísimo, en cuestión de meses, van a llegar al trastorno esquizofrénico. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de estos chicos que tienen este diagnóstico empiezan a consumir, rápido se vuelven esquizofrénicos. Ahora, estos chicos o este diagnóstico, este trastorno de la personalidad paranoide, ¿no? Tiene una característica, y esa característica es de que ellos generan niveles de ansiedad alto, ¿ya? Y por eso que buscan estimularse con alguna sustancia psicoactiva legal o ilegal. Es por eso de que yo en todos estos años he visto de que la gran mayoría de estos chicos con trastorno de la personalidad paranoide fuman como chinos en quiebra, fuman duro, fuman cigarrillo duro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con el trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Ya? Estas personas prefieren estar solas, ¿ya? Y no está interesada en relacionarse con los demás, ¿ya? También, como les dije anteriormente, es una afección mental, ¿no? En la cual una persona tiene un patrón vitalicio de por vida, ¿no? De indiferencia hacia los demás y de aislamiento social. ¿Ya? Ahora, por mi experiencia, las causas de este trastorno, ¿verdad? Se desconoce, ¿no? Puede estar relacionado también, este trastorno puede estar relacionado con la esquizofrenia, ¿no? Y comparte con esta muchos de los mismos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que el trastorno esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad no es tan incapacitante como la esquizofrenia, ¿no? No provoca la desconexión de la realidad, ¿no? O sea, no hay alucinaciones, acá no hay delirios, ¿no? Como ocurre en la esquizofrenia. Por los años que yo tengo atendiendo personas con este diagnóstico, con este trastorno esquizoide de la personalidad, ¿ya? Estas personas parecen distantes y desconectadas, ¿ya? Evitan las actividades sociales que involucran intimidad emocional con otras personas. Estas personas, por los que yo los he visto, no desean ni disfrutan, ¿no? De relaciones estrechas, ni siquiera con los miembros de la familia, ¿ya? Ahora, tienen más desarrollo, acá, este lo bueno, que hay estudios, ¿ya? Hay estudios de neurociencias, y también me he dado cuenta yo de estos chicos, chicas también, que han estado internos en mi institución, y yo me he dado cuenta de que estos chicos, es como dicen los estudios de neurociencia, desarrollan más el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? O mejor dicho, el hemisferio cerebral derecho, lo desarrollan más, está más desarrollado. Y es por eso que son personas súper creativas, ¿no? Y se estimulan con la música, se estimulan con el arte, ¿no? Son grandes artistas, ¿no? Por ejemplo, Vincent Van Gogh,
¿no? Albert Einstein, ¿no? Isaac Newton, por decir, ellos tienen este diagnóstico, ¿no? De trastorno esquizoide de la personalidad, ¿no? Y la gran mayoría de estos chicos, de estos diagnósticos, la gran mayoría, ¿no? Poco ingresan al consumo de sustancia psicoactiva. Es muy diferente con el trastorno de la personalidad paranoide, ¿no? El trastorno de la personalidad paranoide, sí, porque hay niveles elevadísimos de ansiedad, estos chicos tienen un vacío en el pecho, ¿verdad? De que lo quieren llenar o quieren bajar el nivel de ansiedad de una u otra manera con alguna sustancia legal o ilegal. Ya, por eso es que la gran mayoría, ¿verdad?, utiliza sustancias psicoactivas. Vamos con el trastorno esquizotípico de la personalidad. Acá quiero que prestes atención. El trastorno esquizotípico de la personalidad, por lo que yo he observado, tienen pensamientos y maneras inusuales de comportarse y hablar. Se sienten incómodos teniendo relaciones cercanas, ¿no? Este trastorno esquizotípico es un padecimiento mental por el cual una persona tiene una dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones, ¿no? Y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. Ahora, las causas, pueden haber causas genéticas, pueden haber causas psicológicas, pueden haber causas ambientales, ¿no? En la causa genética parece ser más común entre parientes de personas con este trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Hay estudios, ¿no? Del mismo hospital Víctor Larco Herrera, que con mayor frecuencia se encuentran algunos genes defectuosos, ¿no? En personas con el TEP, o mejor dicho, el trastorno esquizotípico de la personalidad. Ahora, hay factores psicológicos, la personalidad, ¿no? La habilidad de lidiar con el estrés y de manejar las relaciones con otros de una persona puede contribuir al trastorno esquizotípico de la personalidad. También hay factor ambiental, ¿no? Muchos de ellos pueden haber sufrido un trauma emocional cuando han estado niños, ¿no? El estrés crónico también puede ser un papel preponderante para el desarrollo de este trastorno esquizotípico, ¿no? De la personalidad. Cuando hablamos de este trastorno de esquizotípico de la personalidad, no, por favor, chicos, no se confundan con la esquizofrenia. No tiene esto nada que ver con la esquizofrenia, ¿ya? Las personas con este diagnóstico pueden tener creencias y comportamientos extraños, pero a diferencia de las personas con esquizofrenia, no están desconectados de la realidad, ¿no? Y por lo general no tienen alucinaciones. Asimismo, tampoco tienen delirios. Que quede claro, no hay alucinaciones, no hay delirios, ya que quede claro. Ya las personas con este trastorno ya pueden estar muy perturbadas, también pueden tener preocupaciones o miedos inusuales, ¿no? Como el miedo a ser vigilados, ¿no? Por agentes gubernamentales, ¿no? Ahora, más comúnmente, las personas con este trastorno se comportan de forma extraña y tienen creencias inusuales, ¿no? Por ejemplo, que son extraterrestres, que hablan con extraterrestres, ¿no? Se aferran a estas creencias tan fuertemente que tienen dificultades para establecer y mantener relaciones cercanas, ¿no? Las personas con este diagnóstico también pueden tener depresión. Ese es un gran problema, de que la gran mayoría tienen tendencias depresivas. Ahora, también pueden tener, la gran mayoría de estas personas con trastorno esquizotípico de la personalidad tienen trastornos de ansiedad y problemas, niveles elevados de ansiedad. La gran mayoría puede ser de que también tengan trastorno límite de la personalidad. Los chicos que tienen este trastorno esquizotípico, ¿no? De la personalidad pueden, ¿no? Están muy cerca al TUS, al trastorno de uso de sustancias, adicción, y están muy cerca al estrés.
Entonces, acá, ¿qué nos estamos dando cuenta? Nos estamos dando cuenta de que este trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿verdad? Viene con una, están, tienen una gran predisposición, ya este trastorno, este diagnóstico tiene una gran predisposición en tener otro trastorno, ¿no? En juntarse con otro trastorno. Y a ello, ¿cómo llamamos? Lo llamamos comorbilidad, comorbilidad, ¿no? Entonces, hay chicos que tienen trastorno esquizotípico de la personalidad con depresión crónica. Entonces, hay comorbilidad. Hay otros que tienen trastorno esquizotípico de la personalidad con TUS, con adicción y con trastorno de ansiedad. Entonces, ahí hay patología dual. Necesita medicación. Muy poco va a ser la psicoterapia. Muy poco va a ser la psicoterapia dentro de la comunidad terapéutica. Necesita medicación. Ya hay chicos que llegan a la comunidad terapéutica y ¿cómo llegan? Llegan con el trastorno esquizotípico de la personalidad, más depresión severa, más el TUS. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hay allí? Patología dual. Entonces, ¿para qué? El síndrome de abstinencia, el craving, la ansiedad por consumir, sea menos intensa, entonces hay que sacarlo de la depresión. Y para sacarlo de la depresión necesitamos la psicofarmacología, necesitamos moléculas. ¿Ya? Vamos entendiendo esto, vamos entendiendo de que no se trata de internarlo y no saber su diagnóstico. Hay que internarlo y saber el diagnóstico. Porque este diagnóstico es, pero complejo, es fuertísimo, ¿verdad? Trastorno esquizotípico de la personalidad, más depresión severa, más TUS. Imagínate, entonces, su craving, ¿cómo será? Intenso, intenso. Bien, vamos con un último enlace porque quiero llegar al grupo B acá, al trastorno de la personalidad antisocial, ya que es importante de que ustedes sepan ya este trastorno de la personalidad antisocial, porque hubo una pregunta por ahí y la respuesta está acá. Ya, vamos con un último enlace de 10 minutos únicamente, ¿ya? Y vamos con la pregunta de Roberto Enríquez.